parte del programa, que ya saben ustedes lo que viene ahora, cartas hispánicas, y ya saben, miren, a partir de la semana que viene vamos a tener cuña incluso para introducir este tema, que es como se debería de introducir. Pero ahora mismo lo presento yo, ¿eh? Vamos a comenzar la sección de cartas hispánicas y vamos a abrirla con un comentario que nos deja Alberto Marigil, que creo que es el autor, ¿no? Es el autor de la carta de hoy. Afirmativo. Bien, pues Alberto nos dice en Facebook: Esteban, eso se refería a lo que antes he dicho sobre la Viva la Pepa. Eso es porque el hispanismo está sufriendo una ola de fanático liberticidio ideológico devenido de una mezcla de tradicionalismo, ultraconservadurismo y peronismo anacrónico. Ahí es nada. Bueno, pues esta es la introducción. Si este hombre se expresa así, imagínense ustedes cómo va a ser la carta que en la voz de Gerardo Armas van a escuchar a continuación. Cartas hispánicas. Carta 14ª para el programa El Despertador en Onda Capital Sevilla. De Alberto Marigil, con la voz de Gerardo Armas. Alberto Marigil nos envía la carta hispánica de esta semana desde Sagunto, Valencia. Alberto es un comunicador y estudioso liberal e hispanista. Semanalmente dirige debates a través de distintas plataformas de Internet. Puede acceder a sus canales de comunicación enviándole un WhatsApp directamente al teléfono 667-530-076. Repetimos, 667-530-076. Hola Gerardo, me llegaron noticias sobre la sinrazón de lo que fuimos y somos, tanto tú como yo, por haber nacido en lugares diferentes, y que en una misma lengua nos comunicamos. Compartimos apellidos, linaje, herencia histórica, y por el contrario, absurdamente, va cada uno por su lado, como hijo sin padre, o como pollo sin cabeza. Esta la sinrazón la podemos definir con un solo nombre genuino, hispanos, o con 22 gentilicios distintos de creación caprichosamente arbitraria y desafortunado origen. Agraciado o desgraciado, es más grave los prejuicios de muchos, devenidos en subordinación a obsesiones personales, que al de la realidad de una hispanidad balcanizada. Amigo mexicano, han pasado 200 años desde que juntos no nos podemos definir como españoles, ¿debido a qué? ¿A la perfidia anglosajona o a la traicionera tribu de los galos? ¿A la actuación jesuíticamente vengativa o a los liberales desilustrados por el iluminismo? ¿A quién le echamos la culpa para eternizarlo como enemigo a batir? Ancho campo este, y bien abonado para las obsesiones y supersticiones de cada uno. Tierra es la hispana, poblada está por nobles gentes, emprendedoras, laboriosas y luchadoras, de avispado y racional sentido común. Pero al mismo tiempo, en convivencia con acomplejados de los que son, por una parte y por la otra, de necios dogmáticos obsesionados seguidores del instinto e impulso que marcan sus hechos y creencias. Máxime, cuando estos les llenan la tripa y de paso la mente. Es más cierto que la historia es otra, y esta es que no hay país mejor que otro, que los más pobres son los más ricos y los más ricos son los más pobres. La eterna paradoja. Que no aclara que la riqueza la crean las personas libres de pensar y actuar, gracias a los fenómenos económicos de la acción humana. Los hispanos estamos necesitados de una desprogramación basada en la promoción de los valores heredados del legado hispano en materia de derechos humanos, bajo el principio de que los derechos humanos son los derechos naturales y corresponden al hombre por naturaleza, no por decreto de ningún rey o gobierno. Hemos perdido la conciencia de nuestra grandeza como civilización y que fuimos vagamente influenciados por la Ilustración, ya sea francesa o inglesa, simplemente porque estas eran las influenciadas hasta el plagio por el humanismo hispano. Hay quien no ve que, 1. Nuestra Ilustración fue en los siglos XVI y XVII. 2. Que en el siglo XVIII nosotros ya habíamos venido de donde otros aún estaban yendo. 3. Que en dicho periodo fuimos los españoles quienes asentamos los principios jurídicos de los derechos humanos. 4. Que la economía de libre mercado. 5. Del Estado de Derecho. 6. De la limitación de poder del Estado. Y 7. De la libertad individual al emprendimiento. Demostrando que en poco más de 60 años se expandió España por una quinta parte del mundo por obra y arte de las iniciativas individuales, con España como mero Estado franquiciador, en el cual sus reyes se vanagloriaban de su libertad
y de dejar hacer. Me voy a ir despidiendo de nuestros amigos oyentes, Gerardo, que sabemos que la radio tiene su ritmo y circunstancias, y dejo, para la semana que viene, si a bien lo tiene el director del Despertador, hablar sobre qué fueron nuestros intelectuales españoles, las fuentes de las que debieron famosos ilustradores ingleses y franceses como John Locke, Adam Smith, Voltaire y Montesquieu, quienes, sin reconocer el origen de sus ideas, nos las vendieron como propias y nosotros se las compramos todas. Un saludo para ti, Gerardo, y gracias por tu amable lectura y a los oyentes por escucharlas. Escrito desde la milenaria ciudad de Sagunto, cuna y origen de la hispanidad, tu amigo Alberto Marigil. Bueno, José María. Es un erudito, como puedes ver. Es un gran conocedor del liberalismo y un gran estudioso de la escuela de Salamanca. Y es lo que está tratando de divulgar en sus charlas. Es que, bueno, y no se lo he escuchado solo a él, se lo he escuchado a otras personas, y universitarios y profesores, que el liberalismo, no el liberalismo como lo conocemos, no nació en Inglaterra ni en Estados Unidos. Absolutamente. Nació en los escolásticos, en Salamanca, y que son ideas que tomaron ellos y después nos lo han refrito, revendido y ya está. Bueno, y desde mi punto de vista, la cúspide de ese liberalismo fue esa constitución a la que aludía nuestro autor, la PEPA, la constitución de 1812, en la que, bueno, pues una serie de personas con una España absolutamente asediada defendieron unos valores a contracorriente para que luego el rey los echara a perder, ¿no? Pero bueno, esta fue la cuna verdadera del liberalismo, del que luego se genera toda un entramado económico del que hoy pues muchos evidentemente se jactan y consideran el mejor, pero que nace de esa idea, de ese germen que, como tú bien dices, puede estar en la escuela de Salamanca, pero que su máxima expresión se ve en ese momento del que yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Una España absolutamente invadida por el que entonces era el ejército más poderoso del mundo, y no solo fuimos capaces de darle una patada en el trasero y mandarlos a su casa, sino que encima creamos la primera gran constitución liberal del mundo. Sí, y una cosa que me encanta de la carta, que es lo mejor de la carta, dice: cuando nosotros ya llevábamos allí 200 años, empezaron a ir para allá. O sea, fíjate tú la grandeza de lo español. Bueno, ahora nos quieren decir que los vikingos llegaron primero, pero eso no hay registro. Bueno, José María, muchísimas gracias por tu aportación. No motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right.